Ahora somos más necesarios que nunca. Y es por eso, es por... porque la gente necesita reír, necesita desconectar, necesita sentir otras cosas, vivir otras cosas. Y ahí las artes, no solo el circo, las artes plásticas, el teatro, la danza, la música, los audiovisuales, al final sirven también para eso. Y también el que te digan que eres necesario es muy bueno también. Y que realmente se ponga en valor tu trabajo, y más en la parte emocional de todo lo que estamos viviendo, es muy importante. Me gusta muchísimo bailar abriendo la mirada a lo que me rodea. Siempre intento en algún momento tener un cambio de miradas con los espectadores y con el espacio, con la arquitectura. Sentir que yo estoy mirando a la arquitectura, al cielo, a los árboles, a los espectadores, y que es todo eso que me rodea me está mirando a mí también. No da tiempo, a mí ahora mismo no, o sea, no me da tiempo a sentir nada, ya lo sentiré. Ahora es el agobio de todo bajo presión, en un marco desconocido. Años dándole vuelta a esto. Desde que te tienes la idea, te decides a hacerlo, y mi forma de trabajar es un poco ensayo-error. Yo voy haciendo porque me vienen las ideas, las tengo que hacer a la hora que sea y donde me pille, y luego las pruebo. Si funcionan, tiro por ahí. Que no funcionan, tiro por otro sitio. Yo creo que una sociedad sin cultura no es sociedad, ¿no? Somos lo que somos por la cultura que tenemos. Es la consecuencia de muchas generaciones, que cada una ha ido poniendo su granito de arena para ser lo que somos, y sin cultura todo esto no tendría ningún sentido. Buenas noches, así queríamos empezar de esta manera tan especial, porque la cultura es segura y la cultura es necesaria, y precisamente por eso apostamos por ello en Popular Televisión, con espacios como este, Cantabria de Cerca, que a partir de ahora va a estar dedicado exclusivamente a la cultura. Y vamos a empezar con un invitado de lujo, que mucho sabe de cultura y que mucho hace por la cultura de esta región, director de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, Jorge Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, como decimos, empezar contigo, porque precisamente desde la Sociedad Regional de Cultura y Deporte hacéis mucho por la cultura y acercáis la cultura a todos los rincones de la región. Pues sí, muchas gracias por invitarme a este programa y a esta primera nueva serie que vais a hacer de Cantabria Cerca. Y además, felicitaros porque os centráis en cultura. Creo que es un momento importante para el sector cultural, creo que es un momento importante para la sociedad en general, y hablar de cultura yo creo que ha sido y es un acierto. Como veíamos en el vídeo que acabáis de poner, la cultura es más necesaria que nunca, lo ha sido. Lo lleva siendo durante muchísimo tiempo, pero yo creo que este último año de la crisis sanitaria lo ha demostrado. La cultura ha sido un pegamento, ha sido
parte esencial de la construcción democrática de nuestro país, es algo que todos, que cada año, cada generación iba viviendo, iba aportando, una especie de pegamento que nos unía a todos, que creaba sociedad, que creaba cultura, que creaba una forma de entender nuestro país, nuestra sociedad y de cómo nos planteábamos el futuro. Y este año de pandemia, este año de crisis sanitaria, yo creo que ha puesto el foco en la cultura como algo esencial y además hemos logrado demostrar que además la cultura es segura en unos tiempos en los que no todo es tan seguro. Jorge, desde la sociedad regional habéis tenido que readaptar absolutamente todo el trabajo que refiere a la cultura. ¿Ya os habéis acostumbrado a esta nueva normalidad? Pues nos hemos acostumbrado a esta nueva normalidad y con ansias de volver a la normalidad que conocemos todos. Sí que es verdad que llevamos ya un año desde que aquel 29 de mayo dimos el primer concierto en directo con Rulo y con Vicky en el Palacio de Festivales en Torrelavega, el primer concierto de Europa en vivo. Ya ha pasado un año, va a ser ahora este fin de semana, el 29 de mayo, y nos hemos acostumbrado, pero han sido muchos los cambios, como dices, que hemos tenido que vivir, desde propuestas que iban dirigidas en escenarios muy grandes, con muchísimos intérpretes, actores, cantantes, músicos en el escenario, dirigido a muchísima gente, pues hemos tenido que reducir el número de gente que tenía que ver en los escenarios, reducir también las propuestas que había, porque ya no podía haber ese ingente número de personas en nuestras salas. Un ejemplo, en la Sala Argenta, la más grande del Palacio de Festivales, caben 1.700 personas, y en los momentos más álgidos de la pandemia, con la segunda y la tercera ola, hemos tenido no más de 300 personas. O sea, ha sido muchos los cambios que hemos sufrido, nos hemos acostumbrado de alguna forma, y yo creo que ha sido mucho el esfuerzo que hemos hecho por parte de todo el personal del Palacio de Festivales, de la sociedad, de la cultura en general, pero tenemos ganas de volver a tener esa Sala Argenta con 1.700 personas llenas y celebrando este año que tenemos nuestro 30 aniversario. 30 años, efectivamente, del Palacio de Festivales, que hablaremos en unos minutos, pero me gustaría mencionar, entre otras iniciativas, ¿no?, que habéis llevado a cabo, que seguís llevando a cabo para reactivar precisamente el sector cultural de la región, como es la cultura contraataca, que ha sido todo un éxito por parte del público, Jorge. Pues sí, esto fue una propuesta que estuvimos trabajando durante los meses en los que estuvimos en casa recluidos, muy trabajada por parte del propio gobierno, en la propia administración, con el sector cultural, y nos basábamos en una idea clara, que es que la administración, el gobierno, tenía que ser punta de lanza y tenía que mostrar y demostrar a todos, a todas otras administraciones y al sector, que estábamos de su lado y que además queríamos abrir este campo, queríamos que la cultura se abriera. Y salió la cultura contraataca, que creo que fue un éxito, como te decía, con los primeros conciertos en directo, con además creo que volviendo a poner otra vez encima de la mesa renombres de lugares como el Palacio de Festivales, en Torrelavega, y además que lo completamos pues con la misión itinerante, esa cultura contraataca, misión itinerante que recorrió todos los pueblos de Cantabria todo el verano, o como lo hemos vuelto a recuperar ahora con el Planeta Palacio por la celebración de los 30 años también por toda Cantabria, llevando la cultura a donde tiene que estar, cerca de la gente, y que además la gente lo sienta como algo muy cercano, muy vivencial, y que vayamos creando esa esencia cultural dentro de todos los ciudadanos. Jorge, ¿tú crees que es más difícil conectar con el público ahora? Es más difícil conectar con el público. O quizá, porque yo creo que en el fondo todos necesitamos, quizá ahora más que nunca, esa cultura. Yo creo que todos necesitamos reír, yo creo que todos necesitamos llorar, emocionarnos más bien. Necesitamos consumir cultura más que nunca y desconectar quizá de esta pandemia, entre otras cosas que estamos viviendo. Entonces, no sé si es más difícil o lo veis más sencillo el conectar con el público ahora. Yo no sé si es más difícil o más sencillo, pero lo que sí nos transmiten la gente que viene, por ejemplo, al Palacio de Festivales, es que la pandemia y el coronavirus es algo con lo que viven cuando entran en el Palacio de Festivales, pero cuando se sientan en la butaca, nos olvidamos por completo. Ahí vuelven, además es que nos lo cuentan con satisfacción, devuelven a recuperar esa pequeña normalidad que tenían previa a la pandemia, entonces vuelven a tener los mismos sentimientos, esos sentimientos de estás viendo una obra de teatro y estás encantado, estás viendo un musical y o estás viendo un concierto y lo estás viviendo, estás viendo comedia y te estás riendo. Ese momento, esa hora, hora y media, de volver a recuperarte como lo que teníamos anteriormente, no tiene precio. No tiene precio.
30 años del Palacio de Festivales, que se dice pronto. Pues sí, han sido 30 años de un motor cultural de primera. Nació con muchas ganas y con mucha hambre de ser pionero en actividad musical, pionero en teatro y yo creo un referente en cultura, y yo creo que lo ha conseguido, y ahí estamos invirtiendo este gobierno todo lo necesario para que lo siga siendo. ¿Cómo le presentarías a alguien que viene de fuera, por ejemplo, que no sabe absolutamente nada de lo que es el Palacio de Festivales, de lo que se hace allí? ¿Cuál sería tu carta de presentación? Bueno, pues si estamos hablando de un profesional que nunca ha estado en el Palacio de Festivales y va a venir por primera vez a hacer una actuación, le va a cambiar la vida, de verdad. Lo primero, por lo que se va a encontrar en el Palacio, un equipo de primera, por supuesto, se va a encontrar un público entregado. Además, un público exigente, no es un público el de Cantabria que cualquier cosa que nos pongan encima de la mesa nos lo vamos a comprar a la primera, no, somos exigentes. Y luego va a ser consciente de las oportunidades que se le abren a esa persona, a ese grupo que venga al Palacio de Festivales en el resto de España, porque haber actuado en el Palacio de Festivales yo creo que en el fondo da una categoría de haber estado en un sitio, yo creo que importante. A lo largo de estos 30 años son numerosísimos los nombres de personas que han actuado encima de las tablas del Palacio. ¿Cuáles destacarías o cuáles te vienen a la cabeza personalmente? Bueno, ¿cuál me...? Es difícil, son distintos y son 30 años. Sí, no, y seguro que voy a quedar muy mal con muchos. Pero yo me voy a quedar con algo que a veces no es tan de foco, pero yo creo que es importante. Tenemos una escuela de artes escénicas. Esa escuela de artes escénicas ha dado actores y actrices importantes, y verlos nacer, formarse en nuestro palacio, dar los primeros pasos en nuestra escena, yo creo que es algo importantísimo, y que además lo tengan como un referente y hagan gala de ello. Oye, yo estuve en el Palacio de Festivales, fue mi primer paso. Yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, la apertura que estamos haciendo a nuevos públicos, con gente muy joven, con gente que viene con cosas diferentes a las tradicionales. Uh-huh. Tuvimos una batalla de gallos hace poco. Sí, te la iba a mencionar, que eso ha sido una apuesta totalmente distinta, una apuesta que para los entendidos en ese tipo de batallas de gallos, todos aquellos que la siguen, era un campeonato mundial, era la final de un campeonato mundial, y algo que nunca se había hecho en el Palacio de Festivales, ¿no? Nunca se había hecho. De hecho, yo creo que cuando veías la programación y veías una batalla de gallos en el Palacio de Festivales, yo creo que mirabas dos veces en plan de, yo me he confundido, no, efectivamente así fue. Bueno, pues fue uno de los éxitos que hemos tenido, uh-huh. A la gente le encantó, y además yo creo que nos dirigimos a un público también que tiene ansia de cultura, y que además el Palacio de Festivales puede ser un referente, y por no decir pues las grandes obras que ha habido de ópera, uh-huh. De los grandes ballets, la Compañía Nacional de Danza que ha estado en el Palacio de Festivales, y además que, o la Orquesta Nacional de España que tiene el Palacio de Festivales como uno de sus lugares, pues yo diría en los que se siente más cómodo, en los que más disfruta. Bueno, pues creo que hemos tenido de todo, desde los nombres más importantes del panorama hasta los nombres que han dado su primer pasito en las tablas de escenario argento, por ejemplo. Algo difícil que ha logrado el Palacio de Festivales, y también en sus inicios, logró el desestacionalizar la cultura que muchas veces se concedía solo a los meses de verano, ¿no? Exacto, veníamos de entender la cultura en Cantabria y sobre todo en Santander con nuestro Festival Internacional de Santander, un éxito, el FIS, pero que solo se producía en verano. Claro. Entonces, claro, estábamos volcados toda Cantabria a vivir esas grandes puestas en escena solo durante un mes a lo largo del año. Y además yo creo que también bastante orientado a atraer público de fuera de Cantabria. Pero teníamos 500.000 de habitantes, como mínimo, más las provincias de alrededor, que podían verse interesados y podían verse atraídos por otro tipo de actividad o actuación a lo largo del año. Y yo creo que ahí el Palacio de Festivales ha cumplido todas sus expectativas y, vamos, creo que lo ha hecho bastante bien. Sin duda, la programación que ofrecéis desde el Palacio de Festivales, ya ven, está abierta para todos los públicos, para todos los gustos, para mayores, para pequeños. Jorge, ¿cómo estáis celebrando estos 30 años por todo lo alto? Por todo lo alto.
Bueno, lo estamos celebrando manteniendo, creo que, un titular de alguna forma, que sigamos siendo un foco cultural de primera. Uh-huh. Lo somos, lo queremos seguir siendo y lo seremos aún más en el futuro. Para eso trabajamos en dos ámbitos principales. El primero, en abrir nuestro Palacio de Festivales al público, a la ciudad y a Cantabria en general. Un Palacio de Festivales que, tras 30 años de dar el 100%, 24 horas, 365 días al año, necesita algunos cambios, necesita abrir nuevos espacios, y la pandemia nos ha permitido ver esa necesidad aún mayor. Bueno, tenemos un plan de trabajo para los próximos meses de celebración de este 30 años, valorado en más de 2 millones de euros de inversión, para modernizar el Palacio de Festivales, actualizar el Palacio de Festivales a las nuevas tecnologías y, además, abrir el Palacio y todos sus espacios a nuevas propuestas culturales, y, además, abrirle aún más a la ciudadanía de Cantabria. Y eso por uno de los pilares, y luego por el otro, volver a recuperar cosas que la crisis económica por un lado y la pandemia por otro no ha permitido que desde hace mucho tiempo en el Palacio se disfrute, y yo creo que ya es hora de que, celebrando estos 30 años, como ha dicho ya el vicepresidente Pablo Zuluaga en varias ocasiones, vuelva de nuevo la lírica al Palacio de Festivales por todo lo alto. Así que esperemos que este año se produzca. Dentro de esa programación de los próximos meses, Jorge, ¿nos puedes adelantar algo? Vamos a hacer también balance de esta última programación que culmina, digamos, en este mes de junio, que estamos a punto de empezar, estáis a punto de presentar los próximos meses. ¿Nos puedes adelantar algún título de lo que vayamos a ver, de lo que vamos a poder disfrutar? Ya intuyo por tu sonrisa que no, pero hay que intentarlo. Bueno, me parece bien intentarlo. Ahora mismo lo que estamos es, como bien dices, ultimando la programación, que termina ahora en junio, en escasas semanas. Tenemos cosas como María Pineda, tenemos también cosas como el musical, un musical que siempre tenemos, un musical de cada una de nuestras programaciones, y terminamos en cuestión de un par de semanas. Miguel Poveda también vamos a tener, con lo que cerramos estos primeros 30 propuestas culturales por estos 30 años hasta junio, y en agosto, septiembre presentaremos otras 30 propuestas de cara a final de año, para seguir completando esta celebración de los 30 años. Además, ya nos gustaría que la próxima vez, en septiembre, cuando presentemos los siguientes 30 propuestas culturales, ya sea con unos aforos pues muy importantes, y tengamos pues grandes sorpresas y grandes eventos y grandes, bueno, creo que cosas muy importantes. Jorge, de hecho, tenemos que destacar, ¿no?, lo decíamos desde el inicio, ese esfuerzo, porque ahora me comentas cómo estáis preparando lo que esas 30 propuestas por los 30 años, lo difícil que tiene que ser también el ir adaptando todas estas propuestas, toda esta programación al COVID, a las restricciones, que hoy son de una manera, pero mañana pueden ser de otra, sin defraudar al público. Tiene que ser el doble de esfuerzo diario vuestro trabajo. Sí, es el doble de esfuerzo, muchísimo esfuerzo, pero ahí tenemos una ventaja, y eso sí que lo quiero poner encima de la mesa, que es el público y los espectadores del Palacio de Festivales, cómo han entendido cualquier cosa que les proponíamos, razonada y, además, argumentada. En la segunda ola, tercera ola, cuando hemos tenido unos picos importantes y se reducían los aforos hasta a 300 personas, claro, nosotros ha habido momentos que nosotros teníamos ya nuestra programación en marcha y vendidas entradas, pues si podíamos meter en aquel momento de vender las entradas a 700, 800 personas, pues igual teníamos a 600 y a 700 butacas ya vendidas. Uh-huh. Claro, y de repente tenemos que bajar a 300. ¿Qué hacemos? Bueno, pues teníamos dos opciones. O devolvíamos el dinero, con lo que, y suspendíamos la actuación, con lo que dejábamos, en un principio, a alguien que tenía muchísimas ganas de actuar, que lo llevaba preparando desde hacía muchísimos meses, le dejamos sin poder hacerlo. Luego teníamos unos espectadores que querían venir a ver la actuación, recordar a la Compañía Nacional de Danza, cancelarlo todo o buscar la complicidad del público. Generaba mucho más trabajo, pero decidimos la complicidad del público. Hablamos con los espectáculos que se habían visto marcados por esta reducción del aforo. Hacemos otra, les preguntamos, ¿os importa volver a hacer otra siguiente representación, 2 y 3? Sin problema. No nos puso nadie ningún problema. 2, 3, entendiendo cuál era el motivo, reducción de aforos, que nadie se quedase sin disfrutar de la actividad,
sin ningún problema. Llamamos a todos nuestros espectadores por teléfono, aquí Taquilla hizo un trabajo impresionante, les contábamos, mira, tienen ustedes una entrada para el sábado a las 7:30 de la tarde. Les proponemos, si no les importa, que en vez del sábado a las 7:30 de la tarde, vengan el domingo a las 7:30 de la tarde, y si no, sin les devolvemos problema. El dinero. Pero ¿te puedes creer que todo el mundo al que llamamos y le contamos por qué estábamos haciendo eso, todo el mundo dijo que sí? Muestra también de la necesidad de las ganas de cultura que tenemos. Vamos a seguir hablando de más cosas, pero mencionábamos ese balance de festivales, ese 30 aniversario. Inevitablemente tenemos que hablar de la Fundación En Aire y de las naves de Gamazo, Jorge. Exacto. Bueno, yo creo que esto es un compromiso, no tanto que también del vicepresidente y consejero de Cultura de Pablo Zuluaga, sino también del gobierno de España y de Pedro Sánchez. Santander y Cantabria tiene que ser un foco cultural de primer orden, y ahí el gobierno de Cantabria no solo estamos acompañando ese camino de foco cultural de primer orden, sino que además estamos construyendo camino. La Fundación En Aire, la llegada de la Fundación En Aire con todas sus exposiciones, con una permanente, las naves de Gamazo, va a crear un espacio cultural de primer orden en Santander y en Cantabria, que empieza en el Palacio de Festivales, continúa con las naves de Gamazo, la Fundación En Aire, y que culmina en el Museo Marítimo. Creo que tenemos ahí un espacio increíble en el que estamos aportando muchísimo y que va a poner a Santander y a Cantabria de nuevo en el mapa cultural. Ahora mismo estamos con el proceso de selección de la persona que va a dirigir las naves de Gamazo. Invito a todo aquel que nos esté escuchando a que entre a nuestra página web y que crea que puede ser el director de las naves, un centro cultural de primer orden en nuestro país, a que nos haga la propuesta hasta el 31 de mayo. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho, y va a ser un enclave importante del que va a significar para la cultura en nuestra región. Pero podemos hablar de más enclaves importantes. Hablamos de referencia de lo que va a ser esta Fundación En Aire en Santander, y nos vamos a ir hasta Puente Viesgo, porque ese Centro de Interpretación de Arte Rupestre también va a ser una referencia mundial. Exacto. Además, con una misión clara. De reconocer, porque ya lo estamos, pero de reconocer a nuestro arte que tenemos en nuestras cuevas, las cuevas prehistóricas que tenemos en Cantabria, reconocerle como de primera magnitud. Tenemos Altamira, tenemos toda nuestra red de patrimonio, de cuevas patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, centrados en el Monte Castillo en Puente Viesgo, y podemos estar a la altura de lugares como Lascaux en Francia, y además que sea un lugar en el que todo aquel que quiera disfrutar, que quiera tener una experiencia vivencial, que venga a Puente Viesgo, y desde ahí que sea un punto focal para distribuir, para poder descubrir todo nuestro arte paleolítico en toda Cantabria. Ahora mismo ya estamos construyendo el centro, se está trabajando en él, y entendemos que para finales del año que viene podamos tener en marcha, y además sea un centro dinamizador, porque esto también es importante. No se trata de construir un nuevo centro y ya está, sino que se trata de buscar un centro que dinamice una zona rural de Cantabria importante, como es toda la zona pasiega, toda la zona del Pas y Puente Viesgo, y además que atraiga inversiones, que atraiga no solo turista, pero sino que atraiga cultura y que atraiga, yo creo que recursos, al fin y al cabo. En general, Jorge, todas aquellas personas que visitan ya no solo Puente Viesgo, sino el resto de cuevas que hay repartidas por Cantabria, ¿es un turista específico que viene a eso? No es un turista que venga especialmente a ver nuestras cuevas prehistóricas, pero que se sienten atraído y que además lo van a disfrutar. Y así, cada vez que hacemos encuestas de todo tipo, o que los propios responsables de los centros de las cuevas o los propios guías nos lo dicen. Y además, ocurre que la experiencia vivencial que tienen nuestros visitantes lo disfrutan, porque lo que están viendo es de una magnitud y de una belleza impresionante de lo que ven, el arte que están viendo, pero además lo que viven con nuestros guías, con nuestro personal, eso también influye. No es lo mismo llegar a una cueva y que te enseñen la cueva sin gracia, sin salero, y pues esto es lo que hay, a que el personal que tenemos trabajando son gente que lo viven y lo disfrutan, y además sale todo el mundo encantado. ¿Cómo no vamos a ser en Cantabria
focos culturales de primer orden, con el Palacio de Festivales, claro, con las naves, si fuimos aquellos que pintamos Altamira. Si es que fuimos aquellos que pintamos Altamira, ¿cómo no vamos a ser un poco de primer orden si lo llevamos con nosotros? Jorge, tenemos que ir terminando, pero antes de despedirnos, desde la sociedad regional, ¿cómo prever es difícil, ¿no?, en estos tiempos que vivimos, por lo que decíamos, porque hoy el COVID, los datos pueden ser de una manera, esperemos que no cambien a peor en los próximos meses, pero ¿cómo se presenta el verano desde las distintas actividades, todas aquellas cosas que gestionáis? Bueno, pues somos muy optimistas. Muy optimistas, creemos que va a ser un verano en el que la actividad cultural desde la sociedad y desde el gobierno de Cantabria va a seguir avanzando, igual que avanza el proceso de vacunación, uh-huh, que está yendo muy bien, igual que vamos viendo que poco a poco el coronavirus va retrocediendo y vamos ganando más espacios de convivencia, ¿sí?, ciudadana. Por nuestra parte, desde el Gobierno de Cantabria, la Sociedad de Cultura, desde la Consejería, vamos a seguir dando pasos de ir avanzando hacia la normalidad y increciendo todas nuestras propuestas culturales este verano. Jorge Gutiérrez, ha sido un verdadero placer empezar este Cantabria de Cerca edición Cultura contigo, hablando de todas aquellas cosas que hacéis desde la sociedad regional y que esperamos tenerte próximamente para que nos sigas contando más y más cosas, porque sin duda podríamos seguir hablando más tiempo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. A todos ustedes, la próxima semana, más y mejor.